Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y estamos en un vídeo de Hearts of Iron, pero es un poco distinto a lo que normalmente traigo de Hearts of Iron. Es un diario de desarrollo de historia alternativa de Noruega. Traeré este contenido, los detalles que vayan subiendo de Hearts of Iron, porque me interesa bastante darle caña al nuevo DLC que saldrá, creo, en el 10 de octubre. No llama tanto la atención como otros DLCs, ya que solo se centra en países menores dentro de lo que viene a ser el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pero me ha parecido interesante las mecánicas nuevas que quieren añadir. Así que nada, vamos a ver qué nos trae Noruega alternativa. Supongo que tendremos el camino típico comunista, el fascista y el monárquico, supongo, y el demócrata debe ser el estándar. No sé, vamos a ver qué tal y qué tal es y qué nos enseña. Nos empieza contando que Trotsky son los más prominentes miembros de los bolcheviques en la Unión Soviética, un teórico marxista, conocido por su revolución permanente y aún más permanente exilio. Él era el sucesor de Lenin, pero aparentemente Stalin, maniobrando políticamente, lo forzó fuera del gobierno y eventualmente fuera de la Unión Soviética. Después de todo eso, fue permitido moverse a Noruega, así que puedes conseguirlo de consejero de tu país. Y bueno, tienes bastantes modificadores de por si está a México, por si ya ha sido asesinado por uno de los agentes de Stalin o ha retornado a la URSS si estás jugando en Alt History. Pero bueno, nos da bastantes buenos modificadores. Pero la idea supongo es que es llevarlo como gobernante de tu país. Pero bueno, vamos a continuar. Vale, en agosto de 1936 empieza la cadena de eventos de Trotsky. Fascistas acosan a Lev Trotsky. Y bueno, nos comentan que históricamente lo pusieron en arresto domiciliario y después se fue a México. Y bueno, después ya toda la historia que sabemos de Diego Rivera, de Frida Kahlo y cómo murió con un picolet. Bastante loco, si me preguntas a mí. Y nos ponen por aquí que no nos importa lo que pasó históricamente, ya que lo podemos directamente poner en prisión o mandarlo directamente a México y utilizar su altercado para justificar un aumento de la represión política. Podemos también mandarlo a Stalin o ponerlo en el gobierno, como hemos visto antes del consejero. Y nos dicen que estas dos opciones son especiales. Especialmente buenas si vamos a la ruta comunista. Y nos dicen ruta comunista y dicen no tendría que haber escrito esto. Add history para Noruega. A ver qué nos traen. Creo que se ve bien. Por aquí arriba tenemos. Voy a abrir. Ahí está. La imagen en otra pantalla. Podemos verlo bien. Vale, tenemos el primer foco que es ir a comunista. Y después por aquí a la izquierda tenemos la ruta estalinista. Bueno, este árbol del medio es conjunto. Podemos ver por aquí unirse a la Comintern. Guerra contra Finlandia. Por otra banda tenemos defender Finlandia y machacar a Stalin. Así que está bastante, bastante bien. Básicamente es ir con Stalin o con Trotsky. Cada uno nos da cambio en el comunismo. Si vamos con Stalin un poco más y los dos nos dan poder político y ganamos alineación con la Unión Soviética o no, depende de si vamos con Stalin. Nos comentan que sin importar nuestros objetivos comunistas, tenemos que despertar el proletariado en los estados que están en industrializados, bueno, suficientemente industrializados, y cuando estemos preparados podemos empezar la revolución comunista, luchar una guerra civil contra la antigua Noruega, pero ¿a qué coste? Nos comentan que la infraestructura y todas las fábricas se dañarán bastante una vez empiece la revolución, por tanto tenemos que tener cuidado. Y por aquí tenemos la nueva mecánica de apoyos de la guerra civil y demás, que es despertar el proletariado. Tenemos que ganar apoyo revolucionario. Y cada uno, por lo que veo, cuesta 50 poder político y dura 30 días. Y también se tiene que tener mínimamente industrializado el Estado para poder acceder a despertar el proletariado como tal. Así que está teniendo bastante buena pinta la ruta comunista. Pues se tiene que ver a la práctica, a ver qué tal. Y por lo que veo, también hay como tres fases. Vale, si solo utilizamos el primer nivel, nos dará al Estado una vez empecemos la guerra civil, pero todas las construcciones estarán bastante jodidas. El nivel 2 reducirá el daño y además garantizará dos divisiones irregulares. Por aquí podemos verlo. Y después, si nos comentan que si estás muy seguro de querer ese estado o tenerlo 100%, nos darán en vez de irregulares milicias y reducirá aún más el daño de los edificios. Y es básicamente despertar totalmente la clase trabajadora. Y nos comentan que no se puede pasar por encima la guerra civil, no puedes evitarla, tienes que luchar la guerra civil sí o sí. Siempre tendrán Oslo, el otro bando. Así que lo que puedes hacer
hacer es mejorarlo todo menos Oslo y simplemente será un paseo. Y bueno, si hemos elegido la ruta soviética, nos dará un montón de mejoras de industriales, de soldadesca y una colaboración muy estrecha con la Unión Soviética, incluso ayudándolos a invadir Finlandia. Y aquí podemos ver guerra en Finlandia, que nos da un bonificador bastante tocho de soldadesca semanal, que es una de las cosas más grandes que puedes conseguir como una nación media o pequeña, así que está bien. Pero bueno, si decides en vez de eso ir a la ruta trotskista, tendrás un consejero extra y un general y podrás hacer tu propia facción comunista con el enfoque este de la revolución permanente. Juntamente podrás defender Finlandia, ir a la guerra contra Stalin, contra Suecia, contra Noruega e incluso contra Hitler, dando lugar a una nueva orden mundial trotskista. Podemos ver todos los werewolves que te da la revolución permanente, vaya locura. Para resumir, con Stalin tendrás soldados de industria, con Trotsky tendrás justificaciones de guerra fáciles y bonos ofensivos, tú eliges. Nos comenta también, ahora vamos a movernos un poco hacia la derecha, hacia la parte democrática aliada, que empieza con un voto de no confianza ficcional en el gobierno de Nikarsvold. Joder, vaya nombres tú. Pierde. Esta parte de la luz de misiones, cuando los grandes industrialistas del sector militar toman control del gobierno. Se superpone un poco con la parte diplomática y puedes ir directamente al rearmamento. Y así estarás más preparado cuando te vengan a atacar. Pero con el coste de que no tendrás tanta industria civil. Podemos ver por aquí el tema del gobierno de Nikarsvold y el voto de no confianza. Es el pathing como más militarístico, como nos han comentado. Es como que los industrialistas toman el poder de Noruega. Está bastante bien. En plan, es como tienes los dos paths de demócratas que puedes utilizar. Está guay. Este camino te llevará a un gobierno más centralizado, así que puedes tener más decisiones y más y estar básicamente más preparado tanto en la época de paz como en tiempo de guerra. Y mira, por aquí nos están Civilian Factories, tú, y nos aumenta lo de que están preparados los estados. Qué guapo, qué guapo. También se superpone un poco con el camino trotskista, pero simplemente no en las partes comunistas. Y en vez de formar tu propia facción, como es el caso de Trotsky, podrás unirte a los aliados. El camino histórico nos dice que se lo saltará, porque creo que ya hay un Death Diary. Hace tiempo ya que están saliendo Death Diaries, pero normalmente a mí me gusta jugar a histórico, el Hearts of Iron, así que ya me está bien. Y ahora vamos a ver el camino fascista, y nos dice que, por supuesto, hay un camino fascista. A ver qué hay por aquí. Este es el de la más de la parte derecha, y por lo que veo hay dos opciones. Y la primera se dice Lurk in the Shadows. Vale. Nos dice que empieza con un tropiezo, entiendo que dice esto. The Stumbling Storting. Ni puta idea qué significa. Y nos dice que en esta realidad el Partido Laborista falla en asegurar la estabilidad política de Noruega, dejando la puerta abierta a los fascistas y otros indeseables. Y perdemos estabilidad y democracia. ¿Vale? Y nos dice, vamos a empezar con los indeseables número uno, los fascistas. En este escenario, Quisling es algo bueno al hacer a las personas pensar que es competente y de que el fascismo es razonable. The National Assembling saldrá de las tinieblas o de las sombras y construirá apoyo para su agenda política, estado por estado, de una forma similar a lo que hemos visto en el apartado comunista. Buscar apoyos de la Liga Patria, que es un movimiento nacionalista protofascista, los industrialistas, los conservadores e incluso los fascistas en el extranjero. Eventualmente llegaremos a un foco familiar, que es la Kingslings, el golpe de estado de Kingslings, excepto que esta vez tú estás preparado para ello, has construido suficientes apoyos y necesitas hacer el golpe de estado tan rápido como sea posible para ti y para los invasores fascistas extranjeros, de los cuales tú has invitado. No me jodas, tío. Y nos dice, sí, en este camino tú puedes invitar el régimen fascista más adecuado para invadir Noruega, así tú puedes conseguir tomar el gobierno y ayudarlos en su cruzada fascista. Si dicen que no y no quieren invadir Noruega, en ese momento lo que sea, puedes continuar con el golpe de estado sin ellos. Y nos dice, ¿quién necesita Hitler igualmente?
Hostia, este desarrollador está gracioso, ¿eh? El golpe de estado, como esperado, hará saltar una guerra civil en la cual es bastante diferente como la comunista, ya que solo empiezas con Oslof Jort y nos dice que da igual porque estás preparado para esto. Y bueno, si te has estado preparando, pues cuando estás en la guerra civil puedes ir pillando cada una de las provincias, depende de la cantidad de recursos que has destinado a ello, como los puntitos estos verdes, que es hasta 3, pues puedes conseguir nuevas industrias militares, milicias y demás. Y dice, esto te ayudará a poner el pie correcto para comenzar tu campaña fascista. Diviértete haciendo el mundo un lugar peor. Vaya crack este tío. Y dice que eventualmente harás reclamaciones alrededor de la zona noratlántica de Europa, como temática vikinga, nos dicen. Así que mira, nos por aquí Old Vinland, que seguramente iremos a por Canadá o por Estados Unidos. Después reclamaciones en Escocia. Hostia, es que es una locura. Newfoundland, ganar conquista, poco de conquista contra Reino Unido. Bastante bien, ¿no? Por aquí también tenemos más claims. No sé si se ve arriba. Claims in Scotland, claims in Ireland, Old Vinland, claims on Denmark, Sweden. Y tienes aquí un barco vikingo. Revivir Norwich Veldet, ok. Y nos dicen que finalmente tenemos el camino monárquico, que es el más pedido de todos los países siempre. No sé por qué, pero la gente le encanta los caminos monárquicos, yo incluido. Nos dice que por alguna razón, mucha gente que quiere los focos nacionales nórdicos también quiere una ruta monárquica. Y dice que entiende el porqué. Y dice que igualmente hizo un camino monarquista para Noruega, del cual su rey estaba receloso de convertirse en el rey, incluso cuando se coronó y demás, no tenía intención en convertirse en nada más que como algo para poner ahí decorativo, figurehead. Sí, es como que no tuviera tanta influencia en el país, quería básicamente. Nos dice que esta realidad empieza básicamente como la fascista, que todo empieza a cargar al caos. Y después tenemos por aquí a Peder Anker Wedel Jarlsberg, y bueno, tenemos exactamente lo mismo con Noruega, de buscar apoyos y todo eso, pero esta vez por la causa monárquica, dándote bonuses en construir edificios defensivos y más espacios de construcción y demás. Aparte de reducir a las ciudades que en ese estado, vale. Y nos dice que si vamos hasta el final con el tema monárquico, tendremos 2 divisiones de milicia gratis una vez estés en el poder como regente de Noruega. Y una vez la regencia absolutista está a cargo de Noruega, puedes reclutar el príncipe a las fuerzas navales o terrestres, depende de lo que quieras, ese es excluyente, y así puedes especializar tu país básicamente. Y después también tienes tus pequeñitos cachos de territorio que puedes conseguir: Islandia, Groenlandia, las islas Faroe, parte de Rusia e incluso parte de Suecia. Al final tú podrás consolidar tu reino y hacerlo más fácil al monarca gobernar en el territorio del rey. Y esto es todo, nos comentan y nos dicen que hay un montón de cosas que se han quedado en el aire, muchas cosas que habrá secretos o que todavía no se han implementado, como el nuevo, todo esto lo han tachado los cabrones. Y nos dice que en la semana que viene veremos qué hay de historia alternativa por Suecia, así que está bastante, bastante guay, está bastante interesante el sistema este. No me he mirado ningún otro Dead Diary porque la ruta estándar tampoco me importa mucho en los casos estos de los DLCs. Por ejemplo, me pasó con cuando salió No Step Back, lo primero que hice fue ir a probar a Trotsky en vez de jugar el nuevo árbol de misiones del soviético, que era enorme también. Por ejemplo, con Italia creo que sí que jugué con Mussolini, por eso cuando salió el DLC de Italia. Pero bueno, ya veré qué hago. De momento iré cubriendo la información semana a semana y la antigua puede que la traiga, ya veré. Y si no, en el futuro ya veremos qué hacemos. Este DLC sale el 10 de octubre, lo quiero cubrir la mayor parte que pueda, y hasta ese momento tengo que mejorar un poco en el Hearts of Iron todavía, pero creo que llegaré preparado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dale un like, suscríbete si quieres ver más, déjame en los comentarios qué te ha parecido y nos vemos en la próxima. Adiós.